Bueno, hay numerosos estudios científicos que ya han puesto de manifiesto, sin género de dudas, que las bebidas fermentadas en particular y el alcohol en cantidad moderada son saludables, es decir, disminuye la incidencia de un importante número de enfermedades y disminuye la mortalidad tanto cardiovascular como por todas las causas. Cantidad moderada es una lata de cerveza, o sea, 330 mililitros de cerveza al día para mujeres y 660, o sea, dos latas de cerveza para hombres. Porque los hombres tenemos una enzima, el alcohol deshidrogenasa 2, presente en el estómago, que ayuda a metabolizar ese alcohol, cosa que las mujeres, pues por su genética, no lo tienen. Pero hay que decir también que es una enzima inducible. Bueno, es una enzima que no lo tienen todas las personas y ni siquiera todas las razas. Hay razas que carecen de esta enzima y por eso el alcohol les afecta mucho más a ellas. Cuando digo que es una enzima inducible, es decir, que si tomamos alcohol, lo inducimos y lo metabolizamos mejor. Y si no tomamos nada, pues no se induce. Sí, la curva en J, esos son experimentos y estudios científicos muy interesantes que se publicaron ya hace años, que demostraban eso, que las personas abstemias tenían una mortalidad, tanto cardiovascular como por todas las causas, mayor que las que tenían un consumo moderado. Y la prevalencia de ciertas enfermedades, declive cognitivo, etcétera, era también un poco mayor que las que tenían ese consumo moderado. Si nos pasamos de ese consumo moderado, pues ya empiezan a aparecer problemas. Los ingleses lo dicen de una forma muy clara, ¿no? Demasiado de algo bueno ya deja de ser bueno, ¿no?